Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Central, bienvenidos a las noticias de la Villa de Merlo y la región y a nuestra edición correspondiente este 14 de febrero, Día de los Enamorados. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, tengan todos muy buenas noches. Y bueno, volviendo de las vacaciones, el agradecimiento a todo el equipo de Merlo TV, que estuve trabajando intensamente en estas dos semanas que me tomé. Y bueno, ya volviendo nuevamente al ruedo de la información. Ahora en Panorama Central, estos son los títulos. Denuncia penal contra Milei. UNAM presentará demanda contra el mandatario por sus políticas ambientales. Enseguida, los fundamentos del presidente de la organización, Ramón Montenegro. Reclamo por seguridad y tasas municipales. La situación en carpintería. Enseguida, el análisis de su intendente, Gastón Herrera. Fin de semana a pleno. Merlo llegó al 97% de ocupación efectiva. Redefinen ahora la promoción para el 2024. Los detalles del secretario de Turismo, Santiago. En la Semana de la Mujer, la Villa se prepara para varios eventos. En estudios nos amplía la doctora María Isabel Flores. Comenzamos ya mismo con la información. La Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM, con sede en la vecina provincia de Córdoba, va a denunciar penalmente al presidente Javier Milei en torno a las políticas ambientales que está aplicando y que pretendía también aplicar con el de su retroceso en la Cámara de Diputados. En línea telefónica se encuentra específicamente el presidente de la Fundación. Estamos hablando del doctor Raúl Montenegro, con una situación que señalan es grave. Doctor Montenegro, buenas noches, gracias por atendernos. Y también es un gusto realmente. Igualmente, Raúl, bueno, queríamos saber específicamente los fundamentos de esta presentación, porque se envió una comunicación, un documento a todos los diputados a nivel nacional sobre la situación gravísima que ustedes están analizando en torno a todo lo que quiere modificar Javier Milei y las políticas que está aplicando en estos momentos. Bueno, yo creo que como son dos universos que hay que considerar. Por un lado, la ley Omnibus, que afortunadamente se cayó. Y por el otro lado está el DUNU, el 70-2023, que desde el 29 de diciembre está vigente. En realidad, si lo analizamos, el DU, con la derogación de la ley tierra, sentaba un precedente importante que se complementaba con una poda que yo creo no tiene antecedentes históricos ni en Argentina ni en otro país, en donde un presidente envíe un proyecto de ley en donde se destroza todo el sistema de normas que venían a proteger no solamente al ambiente, sino a todas las personas. En el caso de la ley de bosques, glaciares, semillas, lo que tenía que ver con aspectos ambientales del esquema. Entonces, bien, el problema es ahí, pero nosotros enviamos a todos los diputados los fundamentos de la ilegalidad, o sea, porque eran ilegales las propuestas, porque seguramente se va a insistir en las presentaciones. Ahora bien, en el caso del DNU es una situación distinta, porque está vigente, o sea, está vigente y el presidente violó las mismas normas que se violaron impunemente en el proyecto de ley Omnibus. O sea, por un lado, el tratado de Casu, sobre todo de Casu, hay un principio que es clave, que se pueden, un país puede hacer normas ambientales más estrictas, pero no puede retroceder, o sea, no puede ir hacia atrás. Además, es decir, que al eliminar la ley de tierras fue una marcha atrás dramática, ¿no? Y además también violó en forma flagrante el convenio 169 de los derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque se requiere y lo establece específicamente ese convenio, que antes de hacer modificaciones deben ser consultadas comunidades, en particular una ley como la de derogación de la ley de tierras, que afectaba directamente a comunidades indígenas. Entonces, el motivo de la presentación, en el caso particular del DNU, es estas dos violaciones flagrantes, recordando, para quienes no escuchan, de que después de la Constitución,
jerarquía jurídica vienen las convenciones y recién después las leyes del país, ¿no? Entonces, no es un tema menor estas violaciones flagrantes que ha hecho Javier Milei y de allí la necesidad de hacer la presentación penal, por lo menos para que quede la huella administrativa, de que la sociedad no se quedó callada ante la impunidad con que se maneja un presidente que decidió echar por la borda décadas de trabajo legislativo, de participación de organizaciones de la sociedad civil, de universidades. Entonces, es también no solo un acto de defensa propia de la sociedad, sino también que no pase tan ligero estas barbaridades, ¿no? Realmente es una barbaridad, tanto la ley ómnibus que me ha hecho jurídico como el DNU, son barbaridades que insisto, no tienen precedentes en otros países. Raúl, en torno al DNU que está vigente, ¿qué relevamiento tienen en torno a las repercusiones y cómo está incidiendo en la población en distintas situaciones? El problema es que nosotros no tenemos la más mínima idea qué es lo que ha pasado entre la aprobación y el momento de ahora. Uh-huh. Porque si bien siempre hay varias medidas cautelares que se están moviendo, pero lo real es que se limitó la venta de tierras, entonces cualquier extranjero o corporación de otro país podían comprar un proceso creativo, un ambiente glacial, un ambiente periodista, cualquier ambiente en Argentina, ¿no? Si lo que necesitamos es todas las transacciones que se hayan podido hacer, seguramente se han hecho, porque son muy rápidos los intereses corporativos, que son los mismos que decidieron incluir dentro de la ley de compra de tierra, ¿no? También nosotros tratamos por algo que es tan importante y crítico como parte normativa, y es que se está verdaderamente desarmando la estructura estatal de vigilancia y control ambiental, ¿no? Con un poderoso financiamiento, por ejemplo, de parques nacionales, y la desaparición de la cantidad de herramientas, ¿no? O sea que no solamente el problema son las leyes destructoras, sino que son aquellas herramientas administrativas marcadas en una especie de profundo, yo diría, negacionismo de lo que es el ambiente. Recordemos que Milei es el mismo que decía que un río se podía contaminar como si el río fuera nada más que agua, o al mismo tiempo en un tierra planista de lo que es el cambio climático global, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que es preocupante y es la parte administrativa, qué está pasando con los organismos de ambiente, ¿no? Uh-huh. Raúl, ¿cuándo presentan o ya presentaron la demanda y otras organizaciones ambientalistas a nivel nacional se han sumado o van cada uno por su lado, ¿no? Planteando estas inconstitucionalidades, estas inconsistencias en lo que es el DNU. Mira, la presentación ya está elaborada, no está presentada todavía, y después van a poder acompañarla como amicus curiae las organizaciones que lo quieran hacer, ¿no? Porque también quiero marcar algo muy interesante que está pasando. Yo no recuerdo que haya un precedente previo, y es la cantidad de organizaciones que se están uniendo, organizaciones que han trabajado de forma separada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de ambiente, organizaciones que tienen que ver con la defensa de intereses particulares. Es decir, hay un movimiento que, después de la perplejidad, porque creo que todos nos sentimos bastante perplejos y hasta desarmados, ¿no?, cuando ocurrió lo que ocurrió. Entonces se está generando este reagrupamiento de estas coaliciones de organizaciones verdaderamente preocupadas, no solamente por lo que nos está pasando, ¿no?, sino el tener de pronto una experiencia en Argentina parecida a la de Jair Bolsonaro. Uh-huh. Recordemos que Jair Bolsonaro fue invitado, ¿no? Fue un prólogo muy interesante. Claro. Entonces, realmente es triste pensar que tengamos un Jair Bolsonaro recargado en Argentina.
Muy bien, Raúl, en cuanto a esta denuncia, para acompañarlo con la firma, ¿va a estar disponible en plataformas? ¿Cómo va a ser un poco el vínculo con la sociedad que quiere acompañar? Mira, básicamente, una vez que esté presentado, obviamente todos van a poder utilizar los canales, como pueden ser los amigos del tribunal que quieran hacerlo. Pero hemos abierto otra ventana más, que es la de ir construyendo una presentación ante la Corte Penal Internacional en The Hague, en Holanda, ¿no? Recordemos que se hizo algo parecido contra Bolsonaro en Brasil. Recordemos, por ejemplo, que Bolsonaro, en Brasil los mandatos empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. En los 4 años en donde estuvo Bolsonaro, la destrucción de selva amazónica por deforestación implicó aproximadamente por año o medio de unos 7.000 kilos, 7.000 millones de kilómetros cuadrados de selvas arrasadas. Son una cantidad monstruosa, y en el caso de Lula, ya apenas se hizo cargo el gobierno, ya en los primeros 8 meses se bajó de los 7.000 kilómetros cuadrados de superficie destruida, se bajó a prácticamente 4, ¿no? Que más o menos el valor, que aclaro, es también una monstruosidad de alto, es el valor que se había dado el año anterior en que asumiera Bolsonaro. O sea que el daño que hizo este señor fue dramático, ¿no? Entonces, de alguna forma, acá se está repitiendo el modelo, pero con una modalidad totalmente nueva, como es esta, la de generar una ley multidestructora, ¿no? O sea, yo creo que no hay, insisto, no hay antecedentes. Han quedado perplejos muchos colegas de otros países cuando les mostramos cómo años de trabajo y organización legislativo eran tiradas por las bordas, simplemente por un presidente que, obviamente, yo no sé si tuvieron decirlo, ¿no? De que realmente no está capacitado para gobernar un país, porque no sabe lo que es el Estado. El Estado no es un enemigo. El Estado es necesario para organizar un país. Fíjate vos de que en un reportaje que le hacen en la televisión italiana, insistía con esto de que el Estado es el enemigo. Entonces él mostraba de que le pregunta al conductor cuál es una de las regiones que menos crece y le dice Europa. Entonces, él toma ese como un ejemplo de algo terrible, pero en realidad la verdad es que los estándares de vida que puede tener de pronto una región son debido justamente a que los estados están regulando. Después, imagínate un sitio en donde todo sea la ley de la selva, en donde Monsanto Bayer haga lo que se le ocurra, en donde Barrick Gold coloque yacimientos mineros en ambientes periglaciares, en los glaciares, no le importa las altas cuencas hídricas. Entonces, yo creo que la situación es extremadamente delicada, sin precedentes, y yo te diría vergonzosa, ¿no? A mí personalmente me da vergüenza ajena cuando lo escucho a esta persona que se ha elegido como presidente, ¿no? Con todo respeto por quienes lo han votado, pero ahora estamos evaluando a quién ha sido votado en función de las malas decisiones que está tomando. Raúl, muchísimas gracias por este contacto y estaremos atentos, no ante cualquier novedad. No, faltaba más. Un gusto grandote. Igualmente, buenas noches, Raúl. Así estaba la palabra entonces del presidente de FUNAM, Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, que presentó una demanda, va a presentar una demanda penal en contra de Javier Milei por sus políticas ambientales. Por un lado, alivio, lo señalaba Montenegro, por la marcha atrás del proyecto de ley ómnibus, pero por el otro lado, atentos a todo lo que está afectando el DNU vigente establecido por el presidente de la Nación, Javier Milei. Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar de ocupación turística, 97% efectivo en la Villa de Merlo en este fin de semana largo. Expectativas más que superadas, sí, y a ver, ya es como un clásico los carnavales, al igual que Semana Santa. No obstante, a ver, tuvimos un 97% de ocupación, que obviamente se vio reflejado en la cantidad de gente que vino,
pero no se ve reflejado en el consumo. Esto es una realidad en la cual, dentro del contexto nacional, todo el mundo trata de poder ahorrar o de gastar lo menos posible. Para llevarlo literalmente a números, ¿sí? O sea, una familia de cuatro personas, necesita 36.000 pesos por persona por día en todo concepto. Y el consumo ha estado cercano a los 28.500 pesos. Esto se debe básicamente a que la gente ha ahorrado mucho en lo que es la gastronomía, en excursiones, en tomar remises. Después hay algunos indicadores en los cuales nos gastan de que son temporadas muy económicas, ¿sí? En las cuales, gente que llega con su vehículo, el 75% de la gente se desplazó en su vehículo particular, pero muchos, te diría que un gran porcentaje de ellos, siendo teniendo buenos vehículos, ¿no?, dejaban el auto parado y se tomaban el colectivo urbano. Dentro de eso, el colectivo urbano fue una de las empresas que más creció en relación al corte de boletos de enero 2023 a enero del 2024. En cuanto a los destinos emisores, ¿cuáles fueron las variables? Bueno, ahí tenés también un número en lo cual se ha variado. Nosotros tenemos siempre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más del 50% como centro emisor. Pero sorprendentemente en esta temporada, y fundamentalmente estos carnavales, el segundo lugar lo ha ocupado la provincia de San Luis, ¿sí? Incluyo todo, San Luis, Mercedes, de toda la provincia de San Luis. Entonces, le sigue Río Cuarto, después sigue Córdoba. En cuarto lugar aparece Mendoza. Entonces, hemos tenido una modificación en cuanto a lo que es el turismo de cercanía. O sea, el turista elige centros turísticos cercanos porque obviamente gasta menos combustible o el pasaje de colectivo sale más barato. Entonces son algunas de las cosas en las cuales muchas veces se dice, oh, Merlo, no hubo nadie, no llegaba ni al 30%. No, los números dicen otra cosa. Lo que sí es real es que ha cambiado la conducta del turista. O sea, hoy por hoy el turista desayuna en el complejo, ¿sí?, o en el hotel, sale a pasear toda la mañana, regresa al complejo de cabañas tipo 2 de la tarde, almuerza en el complejo y hace pileta en el complejo casi todas las tardes. Esto provoca, y algunas conductas que hemos visto, estamos encuestando en lo que es la expectativa, o sea, qué es lo que espera encontrar un turista en Merlo, y después cuál es la realidad de lo que encontró. O sea, le hacemos dos encuestas al mismo turista. Entonces, nosotros hemos ido a complejos de cabañas donde a la tarde está llena la pileta, interactúan entre cabaña 1 con cabaña 2 que no se conocen, generan cenas comunitarias dentro de una camaradería, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, llegamos un día 29, el 29 de enero llegamos a un complejo de cabañas y había como 20 personas de 3, 4 grupos familiares diferentes amasando ñoquis. Obviamente, está buenísimo que interactúen, está buenísimo que amasen ñoquis, pero antes era, me como un asado o nos vamos a comer todos juntos, ¿sí? Entonces, ha habido un cambio de conductas precisamente donde se ha privilegiado el ahorro en todo sentido, que ha repercutido obviamente en lo que es el consumo. Pero lo importante es que la gente haya venido, haya podido también desconectar para conectarse a la naturaleza, a la familia. Pero bueno, han sido lo que se llama vacaciones bastante gasoleras en todo sentido. Con este porcentual del 97%, ¿cómo viene la proyección de lo que es la ocupación en verano efectiva de la Villa de Merlo? En estos momentos, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando promedio? Mirá, nosotros cerramos enero con el 70% y pico de ocupación, siendo de menor a mayor. El pico máximo es precisamente carnavales. La proyección para lo que resta de febrero es el 43% de un piso de reservas.
Y acá también hay que entender otra cosa. Contrariamente a lo que ha pasado otros años, muchos turistas llegan sin reserva. ¿Por qué? Porque saben que tienen lugar. Y segundo, porque saben que pueden negociar el precio. Me voy a quedar 4 días. Es decir, te cobro 10 pesos. Bueno, no, mirá, te ofrezco 8. Eso ha pasado y está pasando. Y el piso de reservas para marzo, lo que hoy está reservado, es del 23%. Comparativamente con marzo del año 2023, estamos 6, 7 puntos arriba, en marzo. Sabemos que marzo ya siempre es el final del final, esperando Semana Santa, pero lo que nosotros interpretamos es que ha habido un corrimiento de temporada, por eso es que tenemos 6, 7 puntos arriba de lo que son las reservas para marzo, y creemos que en marzo vamos a estar cerrando un promedio sin Semana Santa del 50%, que Semana Santa se espera un lleno total. En relación a la actividad de la Secretaría de Turismo, ahora se mudaron, están en la Cámara de Comercio. Estamos en la Cámara de Comercio, la gente de la Cámara nos ha prestado las instalaciones a la espera de nosotros poder cerrar la oficina definitiva, que va a estar en lo que es la vieja terminal de ómnibus. Entonces, ahí nos están prestando las oficinas para los equipos técnicos y a su vez la oficina de informes y habilitación está frente a la plaza. Y acá, en la parte técnica, nosotros estamos trabajando ya muchísimo porque hemos cambiado la parte de promoción o la forma de promoción. Nosotros antes tratábamos de buscar el objetivo largo con el posicionamiento de la Villa de Merlo como destino. Hoy no solamente buscamos el destino largo, la proyección larga, pero también vamos a lo inmediato, que son los fines de semana largo. En este caso, nosotros ya estamos preparándonos para lo que es toda la promoción de Semana Santa, donde incluye la caravana por Mendoza, presentaciones de producto en Buenos Aires, acompañado de 3 o 4 acciones muy importantes que van a pasar en la Villa de Merlo, como el 5 de marzo, que viene el presidente de Agencia Córdoba Turismo, que viene el ministro de Turismo, que vienen los intendentes de Tras la Sierra, de Sierras del Sur y Sierras de los Comechingones, como para empezar a interactuar y a generar acciones de promoción y planes estratégicos de todo lo que es el corredor Tras la Sierra, Comechingones y Sierras Chicas. O el 14 también vamos a tener el 24º encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos con el primer encuentro sudamericano de intendentes y alcaldes, donde tenemos la visita, la presencia confirmada de gente de Uruguay, de gente de Brasil, de gente de Chile, que van a formar el Consejo Consultivo de Intendentes Turísticos. Entonces vamos tratando de ir generando la capacitación, la interrelación con otros destinos, pero a su vez todo esto nos genera un título de prensa, en el cual el día 20 nosotros vamos a estar en la Casa de San Luis, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentando todo lo que es el destino Merlo y el producto Semana Santa. El 20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 21 en la Ciudad de La Plata. O sea, hemos cambiado el enfoque, estamos metiendo muchas redes, mucha prensa, ¿sí?, y mucho spot publicitario, sumándonos a la campaña que ha alargado el gobierno de la provincia de San Luis a través del Ministerio de Turismo y Cultura, donde ellos han pautado con medios nacionales, Cadena 3, Diario Clarín, entre otros medios, donde Merlo obviamente tiene un lugar preferencial, cerrando un paquete de promoción de por lo menos los próximos 40 días muy intensivo, como para poder proyectarnos a Semana Santa, a los eventos de abril, como la Maratón Héroe de Malvinas, ya pensando en los pintores paisajistas. O sea, es todo un trabajo contra temporada en la cual estamos haciendo lo que sabemos hacer y que nos compromete con la comunidad para hacer. Y es una logística bastante, bastante importante, porque todo está basado en resultados de encuestas, todo está basado en resultados de números que nos tira el mismo turista, como para poder salir y vender el destino de la Villa de Merlo.
información nacional. Aniversario. Mendoza conmemoró los 110 años del Cerro de la Gloria ante cientos de mendocinos y turistas en coincidencia con los 207 años de la Batalla de Chacabuco, uno de los hitos sanmartinianos del país más importantes. Actuó la banda Talcahuano, fundada por el propio San Martín, y se realizó una puesta de luz, sonido y mapping sobre el monumento. Asesino detenido. Dariel Derderian, de 45 años, estaba prófugo como acusado de haber asesinado a su madre y su hermana con una katana en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre. Fue detenido esta tarde por la policía y puesto a disposición de la justicia. Paritaria docente. El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió hoy al reclamo de los gremios docentes y sostuvo que el gobierno aún no definió si habrá paritaria nacional. Además, confirmó que no se transferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente e indicó que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales en educación. Y cuando volvamos de la pausa, reclamo por seguridad y tasas municipales, la situación en carpintería. Enseguida el análisis de su intendente Gastón Herrera. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovecha esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la región. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Más información en Panorama Central. El Consejo Vecinal de Carpintería está convocando a una nueva reunión este viernes en la Plaza Manuel Salazar para debatir sobre la seguridad y medidas que se pueden incrementar en la vecina localidad. Además, informa a los vecinos que van a ser invitados formalmente diputados y senadores del Departamento Junín, el intendente de la localidad Gastón Herrera, concejales, director de Prevención Ciudadana y la jefa de la nueva unidad regional número 6, que comprende aquí la zona de Merlo y de toda la costa de los Comechingones. Y en línea telefónica precisamente se encuentra el intendente de Carpintería, Gastón Herrera, a quien le queríamos consultar por varios temas. Uno de ellos versado con respecto a esto, el tema de la seguridad y estas movilizaciones vecinales que se vienen registrando todos los viernes luego de algunos ilícitos que se han registrado y que fueron, por supuesto, bastante preocupantes allí en la localidad. Intendente, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Esteban, buenas noches. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, intendente, queríamos tener su apreciación personal con respecto a estas movilizaciones por seguridad, su análisis y también qué gestiones está haciendo el municipio en torno a esto de incrementar medidas de seguridad para que los vecinos de Carpintería se sientan protegidos. Bueno, con respecto a este tema, nosotros siempre en el municipio vamos a acompañar, siempre que las marchas sean genuinas y que sean parte de una convocatoria de vecinos. Nosotros con respecto a este tema hemos hablado en lo particular con el ministro de Justicia y el gobierno de la provincia, y bueno, se han tomado las medidas necesarias. La realidad es que en esta oportunidad, por ahí uno, cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerlas, y en este caso, por ahí se convocaron unas marchas anteriores, en donde se marchó en contra de la policía a reclamar, y la verdad que con respecto a otros robos que hubo hace un tiempo atrás, la realidad es que hay que destacar que en esta oportunidad la policía y la fiscalía
han trabajado muy bien, tal es así que los tres primeros robos que se dieron aparentemente están resueltos, por lo que me han comunicado, y bueno, en situaciones anteriores eso no pasaba, había una absoluta, y eso es lo que permitía que siguiera habiendo ilícitos de este tipo. En esta oportunidad tengo que destacar que, como te lo dije, el trabajo de la policía y de la fiscalía ha sido bastante eficiente con respecto a otros casos. En cuanto al municipio, bueno, nosotros seguimos adelante con el plan de trabajo que tenemos, hemos agregado tres cámaras nuevas, vamos a poner tres más, y bueno, la idea es comprar seis equipos más e irlos colocando de manera estratégica para que el municipio, como bien ustedes saben, no es competencia de la municipalidad de ese orden, pero nos preocupamos y queremos trabajar de manera conjunta, como lo hemos hecho a lo largo de estos años con la policía, para brindarle las imágenes que ellas nos requieran. El municipio está aportando permanentemente imágenes de las cámaras que ya tenemos puestas, y bueno, la idea es colocar más para tener y para ampliar el rango de vigilancia. En ese sentido, bueno, con la designación de la reciente nueva conformada regional número 6, que comprende lo que es toda la costa de los Comechingones, ¿qué cambios usted notó como intendente que se han producido en torno a incorporación de personal, rezonificación de los patrullajes, el trabajo en conjunto entre el municipio, la policía, también en consonancia con los MOLLES que está pidiendo su propio destacamento policial para no complicarle efectivos a carpintería? Eso de trasladar la unidad regional fue muy bueno, hay que esperar que se termine de aplicar, pero reitero, en sí, el trabajo de la fiscalía en estos últimos robos, por supuesto también de la fiscalía, que es de la policía, que es un auxiliar, ha sido muy diferente con respecto a otros casos. Fíjate, Peones, ha sido de público conocimiento la cantidad de robos que hubo en toda la zona y nunca se resolvían. Y ahora, bueno, en carpintería, los tres primeros se dieron, siendo los alianamigos a la policía, y la fiscalía están trabajando como nunca antes lo vi. Entonces, digo, bueno, esto también uno lo tiene que reconocer, porque antes no pasó, y bueno, se hacían muchas demandas, de las cuales nosotros hemos participado como municipio, cuando fuimos a la audiencia de formulación de cargo en el multipuero, hemos participado de todo, entonces sabemos más o menos cómo se han dado los distintos procesos, y bueno, en esta oportunidad, la realidad es que hay que destacar, al menos ahora, que el trabajo de la Guardia y de la Fiscalía ha sido mucho más eficiente. Intendente, ¿va a participar de la reunión de este viernes que se está dando de parte de este consejo vecinal? Sí, lo primero que voy a hacer es comunicarme con el Ministerio de Seguridad a ver qué participación van a tener ellos, y bueno, nosotros siempre que sea para sumar y que no tenga, digamos, de alguna manera solapadamente un fin de índole política, porque digo, acá nos conocemos todos y yo he participado en todas las marchas y en todos los procesos. Mientras no tenga un objeto de ese estilo, el municipio siempre va a acompañar, siempre. Uno de los principales movilizadores es Willy Brown, un ciudadano con intensa actividad dentro de la comunidad de Carpintería. Tiene que ver con un interés político de Brown por mellar su gestión, lo ve con buenos ojos, esta situación de la seguridad es como una punta de lanza para poder quizás agradar su gestión. ¿Lo ve genuino a esta movilización o esa sería la pregunta en definitiva? Y es parcialmente, porque se ha armado con una mesa en donde se dedican a criticar un poco la gestión municipal, pero como te digo, a mí lo que más me interesa es que si hay una gestión dedicada al tema de seguridad, la municipalidad va a acompañar más allá de cualquier cosa, pero eso también se tiene que ver reflejado con hechos objetivos, porque si de alguna manera eso se subvierte con un fin político, con un fin de criticar, bueno, nosotros no nos vamos a prestar eso porque no queremos tener conflictos con nadie. Pero en materia de seguridad, la municipalidad va a seguir trabajando. Y te digo, Esteban, el contacto que nosotros hemos tenido ha sido directo con el ministro de Justicia y de Gobierno, que es el ministro político más importante que tiene la provincia. Y ahí hemos estado trabajando desde siempre, desde el primer día. Reitero, nosotros como municipio vamos a trabajar por el tema de la seguridad, más allá de que no es una competencia nuestra, más allá de que no tengamos ningún tributo destinado a recaudar con un fin de seguridad, el municipio invierte, porque lo que es cámara, lo que es patrullaje, lo que son horas de las personas que van a bajar las filmaciones, etcétera, etcétera, esos son recursos que salen del municipio.
del pago por ahí de otras tasas y de otros impuestos. Así que la política de seguridad, dentro de nuestras posibilidades, siempre la vamos a acompañar. Intendente, ya pasando al tema tasas municipales, aumentos en este 2024, ¿qué medida se aplicó para incrementar las tasas? Y con respecto al tema de las tasas, nosotros hemos hecho unos incrementos y hemos desdoblado, por así decirlo, o apartado el servicio de recolección, que antes no se cobraba, porque antes el sistema lo cuantificaba por metros de lote, por ejemplo, se cobraba. Y ahí lo que incluía en realidad era la calle y el alumbrado público. Lo que nosotros hicimos en esta oportunidad, en base a los costos que tiene la recolección de residuos, es ponerlo aparte a un monto muy accesible, que son 2.800 pesos por mes, que en promedio el camión recolector pasa dos veces, pasando como mínimo dos veces por semana por cada inmueble, estaríamos hablando de 350 pesos por día, lo que equivale a un tercio o menos de un tercio de lo que vale el litro de combustible hoy. Teniendo en cuenta también que la ordenanza tarifaria dura hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Y teniendo en cuenta también que el año pasado nosotros habíamos estimado un incremento de un 60% y fue de un 211%, con algunos números pisados. Entonces, la realidad es que la ordenanza tarifaria es muy ajustada a la realidad. Para que vos te den un nivel, Esteban, por ejemplo, que me gusta de alguna manera poder clarificarlo con hechos, el agua potable en carpintería, el mínimo, nosotros aumentamos un 250% este año, pero para bajar los números, para que te den una idea, estaba a 900 pesos el mínimo y pasó a 3.150. Y el máximo hasta 30.000 litros, es decir, 30 tanques de 1.000 litros, vale 4.500 pesos. O sea, es un monto totalmente accesible y esa tarifa va a seguir hasta fin de año. Si uno analiza en términos generales y lo compara, no sé, por ahí con una gaseosa, bueno, compras tres gaseosas y con eso equivale a lo que te pagas de agua por 30.000 litros mensuales. ¿Hubo algunas críticas, intendente, en torno a la aplicación de este aumento de la tarifaria para los vecinos? Del otro lado, usted como intendente recorriendo las calles de la localidad, ¿qué sintió de parte de la población? No, la realidad es que la gente lo entiende, porque es como te digo, todo el mundo o muchas personas analizan y lo que implica tener un servicio público y de calidad, por así decirlo, porque los servicios son eficientes, y la gente lo bien, o sea, hay un porcentaje por el que pregunta por qué se dio o cómo se dio, pero si uno se pone a analizar respecto a la cantidad de contribuyentes, no, ha habido, digamos, de alguna manera una aceptación buena. ¿Y el rol del Consejo Deliberante en el tratamiento de este aumento de tasas municipales, cómo lo vio? No, el Consejo Deliberante, nosotros convocamos una sesión extraordinaria porque el Consejo extraordinario viene diciendo que es el cambio de autoridades, las sesiones ordinarias hasta el 10. Entonces nosotros aprovechamos, pedimos una sesión extraordinaria para el tratamiento de la tarifaria, en el marco de la ley, junto con la modificación de la contravencional por el tema de ruidos molestos de rescate. Bueno, el Consejo, en el marco de la ley, accedió y también explicamos y fundamentamos el porqué. Porque el agua valía 900 pesos, entonces mínimo teníamos que ponerle 3.150, y así mismo a fin de año se vamos a llegar a cubrir los costos. Los aumentos, para que den una idea, en base a los costos, nos alcanza como para sostener el servicio. Es decir, que si uno planifica, por ejemplo, cambiar un camión recolector, comprar una máquina, etcétera, etcétera, es imposible, porque los montos son totalmente elevados para adquirir un vehículo de ese estilo. Entonces, es mínimamente para el tenimiento de los servicios públicos, que los tenemos que brindar sí o sí. Intendente, una cortita también del tema caños de escape. No hay que circular con caños de escape modificados por carpintería porque te retienen el culo. ¿Eso también se aprobó? Sí, eso también se aprobó. Estaba establecido en el código con un mínimo de decibeles, pero la realidad es que eso no surtía efectos. Entonces nosotros lo que se modificó es, cautelarmente, la policía y los inspectores pueden hacer el vehículo se encuentran con un caño de escape modificado que es propenso a generar ruidos molestos. Porque antes a lo mejor había una moto con un escape modificado y estaba parado y la policía no lo podía secuestrar.
y salía, y a los 100 metros empezaba a tirar corte. Entonces, ahora, con medida cautelar preventiva, la policía directamente o los inspectores municipales pueden secuestrar el vehículo. Intendente, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto, por supuesto, ante cualquier novedad, como siempre. Bueno, gracias a ustedes y muy buenas noches. Abrazo grande y abrazo a toda la comunidad de carpintería, intendente. Así estaba la palabra del intendente Gastón Herrera de Carpintería, dos ejes claves de consulta. Por un lado, el tema de la seguridad, por el otro lado, el tema de los incrementos aplicados a partir de este 2024 en las tasas municipales y los fundamentos por los cuales se aplicó un incremento en varios conceptos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el agua, como así también lo que es el servicio de recolección en la vecina localidad de Carpintería. Y atención, no hay que circular más aquellos que estén en infracción con los caños de escape modificado porque va a ser sujetos a que se les pueda secuestrar el vehículo. Cambiamos ahora de tema, vamos a hablar de una visita que viene mañana, específicamente el gobernador Claudio Poggi va a llegar a nuestra localidad mañana con una apretada e intensa agenda. Se estima que el gobernador está haciendo su arribo a la localidad cerca de las 18 horas, donde va a haber reuniones, también un encuentro, reunión funcionarios gubernamentales del gobierno provincial con funcionarios de aquí del municipio de la Villa de Merlo para articular acciones de gobierno, recorrida por las escuelas y concluirá la intensa agenda del gobernador de la provincia, Claudio Poggi, en la Casa del Bicentenario, donde a las 20 horas está programada la entrega de escritura a aquellos titulares de viviendas sociales que habían gestionado la escritura de sus viviendas. Eso va a tener lugar a las 20 horas en la Casa del Bicentenario, en la zona de Piedra Blanca arriba. Y hablando de ajustes, recortes y demás, también hoy el gobierno provincial, vía decreto del gobernador Claudio Poggi, creó una comisión de seguimiento de los fondos provinciales y nacionales. Tiene dos miradas esta comisión que va a estar integrada por varios funcionarios provinciales. Por un lado, hacer el seguimiento de los fondos nacionales que ya se están recortando y que tendrían que llegar aquí a la provincia. Título de ejemplo, por ejemplo, una baja en la coparticipación. Se está notando, lo que significa que hay 7 mil millones de pesos menos para este año para la provincia. La modificación del impuesto a las ganancias, hay 8 mil millones menos para este año para la provincia. Subsidio al T, vaya descontando 3.600 millones de pesos, que forma el 40% de lo que el gobierno provincial le paga a las empresas para que tengan el boleto subsidiado y puedan prestar el servicio. También no cuente con el fondo de incentivo docente, 6 mil millones de pesos anuales menos para la provincia. En definitiva, ajusta nación, la provincia en ese sentido crea esta comisión de seguimiento de los fondos provinciales y nacionales también para internamente ajustar el cinturón y hablar de una política de austeridad. En definitiva, se trata de ajustes presupuestarios para optimizar los pocos recursos que puede llegar a tener la provincia en este año, teniendo en cuenta de que va a haber una gran cantidad de miles de millones de pesos que del gobierno nacional no van a llegar. En Panorama Central ahora, más información del ámbito provincial. Provinciales, Luján. El exsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Felipe Bianchi Durán, fue imputado por abuso sexual en perjuicio de una menor de edad entre los 11 y los 12 años, que actualmente tiene 15 años. Es hija de una mujer con la que Bianchi Durán tenía un vínculo laboral mientras desarrollaba funciones públicas como secretario de Gobierno entre el periodo 2020 y 2021. Rescate animal. Efectivos de la División Policía Ecológica y Ambiental rescataron un puma cachorro que estaba en cautiverio en una casa quinta en la localidad de Arizona, en el sur provincial. El animal estaba atado con una cadena a una rueda de tractor. Le labraron un acta de infracción a una mujer de 62 años, responsable del lugar. Inflación en San Luis. La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos publicó este miércoles que la inflación de enero fue del 18,1% y la interanual del 263,7%. Es una gran baja en la inflación mensual, teniendo en cuenta que en diciembre llegó al 31,2%. Y cuando volvamos en Panorama Central, Merlo Late organizan gran evento para el Día de la Mujer en la Villa. Enseguida los detalles.
Desde tu cooperativa telefónica de Merlo queremos informarte que a partir del mes de enero se emitirá la factura solo en formato digital. Ahora podrás acceder a tu factura de la siguiente manera: acercándote a nuestras oficinas y actualizando tus datos para recibirla por correo electrónico. A través de nuestra página web www.micopmerlosl.com.ar. Adherite a Factura Digital y cuidemos juntos el medio ambiente. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovechá esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nosotros hace varios años que venimos trabajando la prevención desde el punto de vista de no prender fuego, ¿no? No inicien los incendios. El fuego no distingue fronteras, no importa si es Córdoba, San Luis, La Rioja, mientras las condiciones estén dadas, el fuego va a avanzar. Cuando el fuego vuelva, vas a estar preparado. Un descuido es solo un descuido, pero en nuestras sierras, un descuido lo cambia todo. Evita que una distracción se convierta en un incendio que puede arrasar con todo a tu alrededor. Tercer bloque en Panorama Central. El 8 de marzo, por supuesto, se celebra el Día Internacional de, o se conmemora, porque si no después te retan, el Día Internacional de la Mujer, y en ese sentido hay una propuesta y unas ideas interesantísimas que se han coordinado entre varias instituciones para llevar adelante. Una de las ideólogas de todo este encuentro, la tengo aquí a mi lado, se llama la doctora María Isabel Flores, quien es vicepresidente de la Sociedad Cardiológica de la provincia de San Luis. María, buenas noches, gracias buenas por noches, venir. Buenas noches. Bueno, siempre tratando de hacer alguna cosa para la comunidad. Nunca quieto usted, ¿eh? Qué no, grande. Es que es el corazón tiene que estar en movimiento. Por supuesto que sí. Bueno, te cuento, Esteban. Sí. El 8 de marzo hemos organizado en realidad con muchas instituciones, la Sociedad de Cardiología, Merlo Trail Run, que es uno de los... De las instituciones que más nos ha aportado en esto, deporte de la municipalidad, la Municipalidad de Merlo, la Casa del Poeta, bomberos voluntarios, SEMPRO, o sea, tengo un montón y me voy a quedar mal con algunos que no nombro, pero un montón de gente que nos pusimos de acuerdo en hacer algo para la comunidad. La semana del 8 de marzo, hemos puesto como la Semana de la Mujer, hay muchas actividades, hay algunas que todavía se están organizando y hay otras que ya están en agenda. De la que yo te vengo a hablar es de la Correcaminata. Bien. La Correcaminata se llama Merlolate, hay 5 y 10 kilómetros. 5 kilómetros que son recreativos y 10 kilómetros competitivos.
Ahora, cada uno que haga lo que quiera. O sea, si vos querés correr los 5 kilómetros, podés correr 5. Si querés correr los 10, corres los 10. La intención de todo esto es concientizar a la población de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Por eso pedimos que ese día lleven algo rojo, porque la enfermedad cardiovascular de la mujer es rojo. La otra cosa es que en el momento de la acreditación de la carrera, que va a ser a partir del 4 de la tarde. ¿Eso tiene una fecha definida? El 8 de marzo. El 8 de marzo. 8 de marzo. Uh-huh. Residencia del Hospital Madre Catalina. Ahí es la acreditación. Bueno, otra entidad que participa también, uh-huh. Que viste que ya me la estaba olvidando. Del Hospital Madre Catalina, ese va a ser el punto de encuentro. A partir de las 4 de la tarde se hace la acreditación. En ese momento van a estar bomberos voluntarios y va a estar también el CEMPRO dando talleres de RCP. A las 7:30 de la tarde se larga la corre-caminata. ¿Sí? Como te digo, 5 horas recreativos, 10 competitivos. Es importante que sepan de que esto no es una actividad para mujeres exclusivamente. Esto es para toda la comunidad. La idea es que incentivar a la actividad física. La inscripción es sin costo, se puede hacer el link del Instagram de Merlolate, así que los invito a todos que sigan. Ahí estamos viendo en Instagram, @Merlolate. Merlolate. Y la otra cosa que también me parece importante es que la inscripción es la donación de un útil escolar. Por supuesto que el que quiera, ¿no? Uh-huh. Vamos a juntar útiles escolares para después donar a escuelas de los viajes. La idea es multiplicar esto y también queremos, pensamos como en grande, ¿no? Entonces queremos que esta corre-caminata del 8 de marzo se venga, se quede y se repita todos los años. Así que, bueno, desde la Sociedad de Cardiología queremos hacer hincapié específicamente en esto de la enfermedad cardiovascular de la mujer, que en otras oportunidades en el canal también lo he hablado, porque hay factores de riesgo que son de la mujer. Claro. Y que las mujeres no lo tenemos en cuenta. Sí, lo explicaba siempre, María, que comparativamente el umbral de dolor de la mujer es más, no sé si es... Tolera, más tolerante que la del hombre, más el estrés, el trabajo, la familia. Muy bien, aprendiste, Esteban, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, esa es. Después hay otras actividades. El día 7, jueves 7, a partir de las 19 horas, en la Casa del Poeta, va a haber charlas que también son abiertas hacia la comunidad. Acá en esta actividad participan mujeres en red. Y también, bueno, la Casa del Poeta con charlas que son específicas de la enfermedad de la mujer, la alimentación, menopausia, enfermedad cardiovascular. Hay distintas temáticas en las charlas. Son charlas muy cortitas, muy prácticas, muy puntuales, que van a ser, como te digo, a partir de las 19 horas. Y después, a partir de las 20 horas, ya arranca una actividad que es artística, con exposiciones, con... un evento de velas, bueno, hay otras cositas ahí que eso hasta se encarga. Hasta ahí está todo eso definido, pero hay un montón de actividades, hay otras actividades que se están pensando, ¿no?, en toda la semana. En toda la semana y que se suman las distintas instituciones. Uh-huh. Así que hay actividades que corresponden, digamos, de bomberos, actividades que corresponden de deporte, actividades que corresponden de mujeres en red. Bueno, son distintas actividades, pero por ahora en agenda confirmada la charla del 7 a las 19, o sea, 7 a las 7, y la otra, la corre-caminata, que la acreditación va a ser a partir de las 4 de la tarde. Están todos invitados a aprender a salvar una vida con sus manos. Sobre todo hablando de la importancia del RCP. A cargo de bomberos voluntarios y a cargo del CEMPRO. Y bueno, a partir de las 7:30 de la tarde se hace la largada de la carrera. Terminada la carrera, nos vamos a juntar en la placita saludable al lado del hospital. Bueno, ahí va a haber algunas cositas también. Sorpresas. Sorteos, la premiación, un evento musical. Bueno, para terminar el cierre del viernes 8.
Aquella institución que se quiera sumar, María, a esta iniciativa, ¿lo puede hacer? Todo suma, así todo que suma. Todo suma, todos los que quieran participar. Bueno, en Instagram ahí tenemos en Instagram. El flyer de esta corre caminata, así que se pone en contacto con cualquiera de nosotros, los organizadores, y todo suma. Bien. La idea es que hagamos algo que sea para la mujer. Bueno, lo para vamos la mujer a estar... y para la familia. Exactamente. Y esto, que esto no es una que sea algo propio para mujeres. La corre caminata es abierta a toda la familia. Bueno, y se van a sumar novedades rumbo al 8 de marzo, así que bueno estaremos también. Y vos podrías participar en, aunque sean los 5. En la recreativa, anótame la, tachame la doble, dijo uno. Así que, bueno, están todos invitados. Le Perfecto. Vuelvo a repetir, en el Instagram Merlo Late, y ahí vamos a ir subiendo distintas informaciones. Ya te digo que se anima a la de 10 kilómetros. ¿Quién? Mi colega Regine Mazzone, que le mandamos un saludo. Hoy fue abuela, a la 1 de la tarde. Nació. Seguro. Así que porque ella también, se va a sumar seguro. También Reggie está también con los pacientes oncológicos del Madre Catalina, así que también todos los que se quieran sumar. Importante detalle. Este es un evento que tiene seguro. Uh-huh. O sea, seguro. Entonces, para poder acceder a la inscripción, es importante que el día del evento todos lleven el apto médico. Uh-huh. Si alguien lo lleva, no puede participar. No puede anotar. No puede participar porque no va a estar cubierto por el seguro. Está bien. Así que bueno, el apto médico. Bueno, estaremos atentos a las novedades y bueno, este es el arranque de muchas novedades que van a venir previo al 8 de marzo, así que... Insisto en que sigan el Instagram porque ahí van a estar todas las novedades. Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Pausa, ya volvemos. La farmacia de turno para esta noche, Farmacia Iken, ubicada en Avenida Norte 1625, el teléfono 473-762. Y para este jueves, de turno Farmacia para Bati 2, en Poeta Güero 323, el teléfono 470-674. Deportes, los dos de Messi. Newell's se prepara para jugar este jueves un amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi. Las cuentas oficiales del Inter en redes sociales publicaron un emotivo montaje fotográfico con los dos Messi, el actual con la camiseta rosa y el niño de la zona sur rosarina con la roja y negra tomados de la mano. Muerte en la cancha. El futbolista Septian Raharja, del Subang de Indonesia, perdió la vida luego de ser alcanzado directamente por un rayo durante un partido de su equipo. El insólito suceso ocurrió durante el enfrentamiento contra el Bandung del Java Occidental. El guiño del Dibu. Tres mayores puede llevar la selección argentina sub-23 a los Juegos Olímpicos. El técnico Javier Mascherano ya dio dos nombres, Lionel Messi y Ángel Di María, aunque son ínfimas las chances de que puedan sumarse. Emiliano Dibu Martínez, por su parte, soltó una frase que ilusionó a todo un país. Si hay algo que me falta con la selección es ganar los Juegos Olímpicos, aseguró. Volvió el crédito Musimundo a nuestras sucursales. Aprovecha esta oferta y llévate todos los productos con hasta un 20% de descuento y en hasta 24 cuotas livianas para empezar a pagar recién en marzo. Solo con crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Desagotes MDQ. Desagotes de piletas, pozos, cañerías y cámaras sépticas. Más de 20 años de experiencia y trayectoria asistiendo a los vecinos de Merlo y la Reina. Una empresa familiar atendida por sus propios dueños. Desagotes MDQ. Comunicate con nosotros por teléfono y redes sociales. Último bloque en Panorama Central, vamos con los mensajes. Dice, hola, buenas noches, quisiera pedir si pueden arreglar la luminaria de la calle Las Calandrias.
al 350 que se encuentra pagada hace 2 semanas. Esto lo envía a Marta de Piedra Blanca y agradece a ver qué se puede hacer al respecto de parte del alumbrado público del municipio. Va con fotito, dice, un saludito muy especial para la persona que me cambió la vida. Te amo, mi amor, por y para siempre juntos. ¡Ah! Decía, debe ser otro Esteban. No, no. Callo, mi señor, a saludarme. Yo la recontra amo, la Romy. Besitos, amor, te amo, te amo, te amo. Muy bien, mensaje con foto. Buenas noches, Esteban. Mirá qué hermosa iluminación. ¡Ajá! La Boca del Lobo. Tenemos en la calle Chumamaya desde la rotonda hasta el Cantrín, hasta el Country Chumamaya. Hay 7 luminarias que no funcionan. Tengo hecho reclamo, pero el municipio ausente. Un abandono total en este Merlo. Así que ahí está el reclamo. Reiteramos, calle Chumamaya. Volvió a la foto, volvió a la foto. Calle Chumamaya desde la rotonda hasta el Country Chumamaya. Esta es la imagen. O sea que no se ve nada. Buenas noches. Otro mensaje. Tengo un residencial y lo que están diciendo Trobo es mentira porque yo tengo ocupación. Yo no tengo ocupación, él solo cuenta los hoteles y cabañas y piensa que Merlo está lleno. Bueno, un propietario de un residencial que dice que no tuvo tan buena temporada como otros. Hola, buenas noches. Una pregunta, ya que viene el gobierno, ¿por qué no entrega el barrio 18 viviendas si ya están listas con luz y agua? Buena pregunta para hacerle mañana al gobernador Claudio Poggi en torno a estas viviendas que quedan pendientes, que dijeron que lo más pronto posible la iban a entregar, pero que todavía están ahí, stand-by. Así que bueno, a todos muchísimas gracias por sus mensajes y como siempre por participar. Y bueno, un saludo, quiero reiterar a todo el equipo de Merlo TV, todo lo que estuvieron haciendo en estas semanas, que estuve, bueno, de vacaciones, disfrutando de mis vacaciones, bueno, los chicos trabajando intensamente. Así que bueno, a Julián, que estuvo conduciendo, el hombre multitasking, bueno, Chiche, multitasking, todos somos multitasking acá. Así que Esteban, Jorgelina, Piquico, que se recibió de conductor de noticiero. Ya viene conduciendo una gran cantidad de formatos. Bueno, le faltaba noticiero y se recibió también realizando la suplencia. Así que un gran abrazo a Piquico Zavala, tan predispuesto como siempre y tan gentil. Pronóstico del tiempo ahora en Panorama Central. Esta es ahora la temperatura en la Villa de Merlo, 21 grados una décima, la mínima de hoy fue de 15 grados, la máxima de 29. Para el jueves se anticipa cielo algo nublado, mínima 14, máxima de 24. El viernes cielo despejado, mínima 17, máxima de 30. Y ya para el sábado cielo parcialmente nublado con una mínima de 16 y la máxima de 28. Hasta aquí llegamos con las noticias en Panorama Central. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Que descansen.